Hola mis compas. En este hermoso día de diciembre, les vengo a traer un tutorial modafoker de cómo hacer un bajo de rhythm con Papi Harmol. Claro que sí. Bueno, sin más lubricación, vamos al tutorial. Suelta la intro. Lo primero obviamente sería abrir el Harmol. Luego ponemos a Papi Harmol en su preset default. Ahora, como todos unos profesionales, hacemos un patrón complicadísimo para tener de base. ¡Ay, Dios mío, que me dolió la cabeza de tanta complejidad! Ahora procedemos con el diseño de sonido perrón. Primero le bajamos una octava. Luego activamos el phaser. Ponemos este beta en cero, y ahora toca un paso importante. Preste atención, hágame el favor. Le damos donde dice Classic, y seleccionamos la opción que dice Deep o Deeper. Y esta perilla la movemos hasta el fondo, claro que sí. Luego jugamos con el width. ¡Ay, papá! Esto ya suena a rhythm rompe gañotes. Luego toca estudiar 7 años la carrera de ingeniería de sonido para poder hacer lo que voy a hacer a continuación. Nos metemos en los articuladores, y luego seleccionamos el de width. Hacemos un envolvente algo así. Recuerden que esto lleva años de educación, pero como yo soy pro, se los explico de manera que aprendan rápido. También podemos meternos con esta perilla, que no sé para qué coño es, pero igual hace cositas. Ahora hacemos lo mismo que hicimos con el width, pero esta vez con la envolvente del OFS. El armonizador agrega frecuencias altas. Esto ayuda un poco a conseguir un sonido más metálico. Esta miércoles lo que hace es un bululú. A veces es útil y a veces no. Y cuidado que eso rinó. Porque mi arepa ya se quemó. XDXDXD, ya terminado el proceso tan complicado de diseño de sonido, procedemos a meterle efectacos a nuestro bajo. Primero un corte de frecuencias bajas. Luego una distorsión perrona. El OTT es gratis, y es indispensable para hacer bajos. Les recomiendo que se lo descarguen. Ahora, para dar amplitud estéreo, usaremos un chorus. Aquí podrán notar más o menos lo que hacen estas tres perillas. Ya con nuestro bajo bien hermoso, lo mandamos a la pista de baile, claro que sí. Lo llamaremos así por sus siglas en español. Baneado ayer por super sexy. Ahora, como nosotros somos unos pros, vamos a agregarle dos efectos más al bajo. Un reverb y un delay. Y tú dirás, ¿a este parásito que le picó? ¿Cómo le va a poner un delay al bajo? Usted cállese y aprenda. Ajustamos el reverb para que no sea muy grande. Solo tiene que servir de relleno. Note la diferencia, mi compatriota productor. Ahora viene el truco del delay. Suscríbete para más trucos perrones. Esto también sirve para rellenar el bajo y que no suene tan solo. (Risa)
algunos centímetros más tarde. Me gusta cómo suena si ponemos el delay después del reverb. Con esta perilla podemos graduar la cantidad de efecto que se aplica. Ahora viene el truco más pro de todos. Suscríbete, compañero. Que el canal está en pañales, ayúdalo a crecer. Este truco perrón es automatizar el width para darle aún más movilidad y vida al bajo. Le creamos automatizaciones a nuestro gusto. Como pueden ver, podemos hacer que el bajo cambie a nuestro antojo. Ya después se le agrega un subgrave para rellenar esa zona baja del espectro de frecuencias. XD y así sonaría con Side Chain. Bueno amigos, eso es todo. No me queda más nada que hacer que dejarlos con un ejemplo de lo que se puede hacer en base a este sonido. Dale like al video y suscríbete. Comenta si te gustó el video. Hasta aquí el Josué.